tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a este su canal Benditas Redes Sociales en vivo. Servidor Irn Rodríguez transmitiéndoles aquí, señores, desde su espacio. Antes de irnos de lleno a la información, si es de su agrado, apóyame con ese like, compártela para que pueda llegar a más gente y se entere de esta información. De antemano te quiero desear que tengas un excelente martes. Estamos ya a 16 de agosto del 2022. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia de las benditas redes sociales. Señores, pues ahora resulta ser que el gobernador de Coahuila, Riquelme, se quiere lavar las manos y culpa a la Comisión Federal de Electricidad y a Bartlett de lo sucedido ahorita en estas minas que ya vimos, que tiene a 10 personas atrapadas. ¿Y por qué digo minas? Se preguntarán ustedes. Pues, aunque suene increíble, otra vez, en el sexenio del señor Riquelme, vuelve a suceder lo mismo. Y no sé si ustedes estaban enterados, pero hace un año La misma cantaleta salió a decir Riquelme culpando a Bartlett de lo sucedido en ese entonces. Pasó en la mina de Musquis, en donde desafortunadamente 7 mineros perdieron la vida. ¿Y qué hizo el gobernador al día de hoy? Nada, porque volvió a suceder. Pero lo que sí hizo es volver a culpar a Bartlett, y no se trata de defender a nadie. Pero la misma cantaleta y el señor no hizo nada. No lo creen. Escuchen ustedes. Primero, acusando por la situación que se está presentando ahorita. Y ahorita les muestro lo que pasó todavía hace un año. Pero hay una responsabilidad moral que debemos asumir todos. Yo como gobernador, la federación como tal, quienes trabajan o quienes explotan las minas, y sobre todo lo que siempre dije yo desde un inicio, ¿verdad? La asignación de carbón, la grandiosa idea de Manuel Bartlett de darles más carbón a los que menos, a los productores más pequeños, y menos carbón a los productores más grandes, provoca un coyotaje que al final termina en la explotación de pozos sin la seguridad, o depósitos sin la seguridad necesaria para poder cuidar de la vida de los trabajadores, o tener la responsabilidad de cuidar de los mismos. Yo creo que dentro de ello, pues existen muchas vertientes. La extracción de cualquier mineral es muy distinta a una mina de carbón, y eso hay que entenderlo. Abajo en las minas de carbón hay gas y agua, y representa siempre riesgos distintos a la explotación de otro tipo de minerales. Bueno, pues aunque ustedes no lo crean, esto había sucedido hace un año, y la misma cantaleta, lavándose las manos el gobernador Riquelme, y vean ustedes, claro, pero todos acusando al gobierno federal ante una situación que el señor, si se vivió hace un año, no hizo nada al respecto. Hoy el tema de la seguridad en las minas de carbón, y particularmente por la tragedia ocurrida en el derrumbe de la mina de Musquis en Coahuila, trajo un buen enfrentamiento
del gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, con el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett. Se dieron duro y bien. La muerte de 7 mineros que quedaron atrapados en el derrumbe de la mina de Micarán en Musquis, Coahuila, provocó un enfrentamiento a tuitazos entre el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, y el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett. El round lo inició hace 4 días el gobernador Riquelme, después de dar esta declaración. Yo se lo dije a Bartlett, no puedes bajar el precio a tus anchas, porque esto tiene implicaciones directas en los trabajadores de la mina. Si ellos bajan el precio del carbón como lo hicieron, las minas, los propietarios, empiezan a bajarles prestaciones a los mineros y empiezan a bajar los mantenimientos de la mina, y en ese sentido se deterioran las condiciones de trabajo de todas y de todos quienes hacen un esfuerzo ahí. Manuel Bartlett acusó recibo hasta este lunes, culpó al gobernador de que, aún sabiendo las condiciones laborales de la mina, no hizo nada para remediarlo, y acusó a Riquelme de proteger a quienes intentan monopolizar el precio del carbón. La respuesta del gobernador fue inmediata. ¿Lo vieron? Según por bajar el precio en su momento, hizo, o el gobernador alega que hace que las medidas de seguridad las bajen. Ah, no, bueno, ¿y el gobierno las permite? ¿No que se supone que primero está el bienestar y la seguridad de los trabajadores? ¿Quién lo supervisa en el gobierno de Coahuila? Para que ustedes se den nada más una idea, y esto fue todavía hace un año. Un año, señores. Qué lamentable. Y volvió a suceder. Y la verdad que todos estamos con la esperanza de que se pueda encontrar a estos 10 mineros con vida. El día de hoy, en conferencia matutina, se dio un nuevo reporte por parte de Protección Civil, en el que alegó lo siguiente. Gracias, presidente. Muy buen día. Buen día para todos y para todas. Señor presidente, continuamos en la mina de Pinabete, en Sabinas, Coahuila. Seguimos trabajando, señor, de manera ininterrumpida. Estamos cumpliendo 303 horas de trabajo coordinado, de trabajo en equipo que hemos llegado a conformar aquí en la mina de Pinabete. Informo a ustedes que la capacidad de bombeo de las 13 bombas instaladas es de 437 litros por segundo. El volumen estimado de agua desalojada de la presa Pinabete desde el pasado 3 de agosto es de 295 mil metros cúbicos. Del análisis de los niveles registrados en las últimas horas, se concluye que se ha estabilizado el crecimiento de los tirantes al interior de los pozos. Es decir, presidente, que se está estabilizando estos niveles entre ambas minas, entre Conchas Norte y Pinabete, lo cual nos va a establecer un tope final para que en el momento en que se empiece a construir este muro a través de esas perforaciones en donde se va a meter el cemento, podamos entonces ya tener con precisión la medición de los niveles que vayan disminuyendo de volúmenes de agua al interior de la mina de Pinabete. El día de hoy, señor, se va a llevar a cabo el inicio de los estudios geofísicos que nos van a ayudar a determinar en dónde van a ir estas oquedades, las oquedades por un minado subterráneo. El día de mañana, temprano, estaré presentando a ustedes un informe de cuáles son las ubicaciones precisas y cuántas barrenos se van a colocar para construir este muro de contención entre ambas minas. Continuamos con una fuerza de tarea muy importante encabezado por el Gobierno de México. En efecto, quienes nos respaldan, somos todos un gran equipo, pero los efectivos militares, señores, son muy importantes, son 248 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional con el Plan DN-3, quienes están siendo un respaldo muy importante para esta misión. Evidentemente, la Guardia Nacional, todos los mineros voluntarios, que muchos de ellos son familiares de los mineros,
mineros que vamos a rescatar, espero que muy pronto, y las diversas dependencias de todos, del Gobierno de México, del Gobierno del Estado, del Gobierno Municipal, todos trabajando. Asimismo, con una representación muy importante del sector público, privado y social. Señor presidente, tenemos, como ya lo repetí, 13 bombas que están trabajando de una manera permanente las 24 horas. 6 de estas bombas están ubicadas en los pozos y 7 se encuentran en los barrenos. Tenemos la información de todos los niveles, incluso de metano, los cuales siempre están a la baja. Afortunadamente no tenemos ningún riesgo al respecto. Y los niveles en este momento en el pozo 2 de la mina Pinabete es de 39 metros, en el pozo 3 de 41.68 metros y en el pozo 4 de 38.8 metros. Esta es los niveles en los que han subido los niveles del agua y que esperamos que muy pronto con estos barrenos que se van a construir para ingresar el cemento se vaya disminuyendo lo más pronto posible. Por último, señor presidente, informa usted que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través directamente del canciller Marcelo Ebrard, estaremos contactando a 2 empresas extranjeras. Una está ubicada en Alemania y otra en Estados Unidos. Platicaremos el día de hoy con ellos para saber quién es la que nos puede aportar la mejor opinión, la más amplia, tomando en cuenta las condiciones de nuestra mina. Son 2 empresas que nos darán una opinión para determinar las acciones con mayor precisión. Esta es una solicitud permanente por parte de las familias con quienes estamos de manera permanente con ellos. Platicamos, nos acercamos, estamos atendiendo sus necesidades básicas para que la estancia en la mina Pinabete y la espera pues sea un poco más tranquila. Estamos con ellos, presidente, no los dejamos. Son muy importantes para nosotros. Esta misión, por un lado, es evidentemente el rescate de nuestros mineros, pero por otro también es tener un respeto y cariño muy especial a los familiares. Vamos a continuar trabajando, señor presidente. Lo mantengo informado a usted y a la población de todas nuestras acciones. Pues, señores, el trabajo se está haciendo. Esperemos, yo creo que así todos lo deseamos, sea de la mejor manera y se encuentre con vida a todos los mineros, a todos. Pero que se acabe la polarización, porque esto también ha sido tema para que la oposición ataque. Pero no mencionan eso que les acabo de mencionar. Hace un año lo mismo sucedió en el gobierno del priista Riquelme. Vuelve a suceder. ¿Y cuál fue su solución? Echarle nuevamente la culpa a Manuel Bartlett. Así las cosas con el gobernador Miguel Riquelme. Nos vemos en una siguiente emisión. Que sigan pasando un agradable día. Servidor y amigo Irn Rodríguez transmitiéndoles desde las benditas redes sociales. Recuerden, estamos en busca de la información para esta cuarta transformación. Nos vemos hasta la próxima.